Que es una noticia que seguimos hablando del hermano de Pedro Sánchez. Dice que la Diputación permitió al hermano de Sánchez otro empleo porque le daría experiencia y pericia. Pero ¿cómo le va a permitir otro empleo si ni siquiera cumple con el suyo? Esto es increíble. Bueno, pues es que de verdad, volvemos a hablar lo mismo. Esto es corrupción. Esto es corrupción. Yo, dando eco a la noticia que acabas de poner, lo que todo esto refleja es la corrupción que tiene el presidente del gobierno alrededor. Y desgraciadamente, cómo funciona este país y la política y los mamporreros que tiene. Oiga, vamos a ver, pero a la diputación esta, ¿quién le ha dado y quién le ha dado instrucción de que haga algo a favor del hermano de Pedro Sánchez por ser el hermano de Pedro Sánchez? Oiga, ustedes busquen valor. Lo que pasa es que en la política de hoy en día no se busca valor y ya está, y es así. Y ese es un problema que tenemos todos y que tiene este país, y que lo único que se puede hacer solucionar, con la única manera de solucionar eso, de todo esto, es cambiar todo el sistema, de arriba abajo, clarísimamente.